Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy vamos a estar hablando de algunas boquillas económicas que existen en el mercado y que son recomendables sobre todo para cuando estamos empezando, pero aún así son boquillas que cumplen bastante bien, inclusive para usarse por buen tiempo, ¿no? Ok, entonces comenzamos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar específicamente de dos boquillas que en lo particular son las que yo recomiendo para gente que va empezando y a veces me preguntan, oye, ¿qué boquilla debería de usar? En mi opinión, muchas veces los saxofones nuevos, cuando los compramos, traen boquillas genéricas y estas boquillas genéricas vienen demasiado cerradas, en mi opinión. Para mí debemos de empezar mínimo con una boquilla 5, que sería un número bastante bueno para empezar a acostumbrar la boca a, pues, acostumbrarse a la mordida, por así decirlo, de una, cómo debe de ser la posición correcta a la hora de tocar el instrumento. Entonces, hay dos boquillas básicas que para mí son excelentes recursos que nos van a ayudar bastante en el desarrollo del instrumento y sobre todo en la parte económica. Recordemos que cuando somos principiantes, a lo mejor no vienes de una familia que sea de músicos y entonces a veces no tienes ese apoyo. Por ejemplo, en mi caso, mi familia, nadie era músico, entonces para ellos era muy complicado pensar en gastar en algo muy caro para que yo lo usara, ¿no? Era la verdad, ellos no conocían ni de marcas ni de instrumentos, entonces probablemente un instrumento que es barato para un saxofonista, pues para alguien que no toca música se le va a hacer caro. Entonces, eso era un problema, ¿no? Entonces, estas boquillas yo las recomiendo bastante. La primera es la Yamaha la boquilla Yamaha es una boquilla que la recomiendo y bueno, pues vamos a ver un poquito de sus características. Muy bien, entonces empezando con esta boquilla en particular, esta boquilla es una boquilla bastante, en mi opinión, bastante buena, tiene muy buena calidad, las terminaciones de la boquilla son muy, muy, muy buenas. Esta boquilla viene, por ejemplo, esta boquilla tiene aberturas y dice, por ejemplo, esta es 5C, pero pueden encontrarla en 4C, 6C, 3C, etcétera, etcétera. Y eso se refiere a que el número les va a indicar la abertura de la boquilla, es una, ¿sí? Esta boquilla en particular, ustedes pueden verificar, tiene los rieles bastante parejos, o sea, tienen bastante calidad los rieles, no se ven defectos muy notorios como en otras boquillas se pudieran dar. Además que la ventana tiene un corte bastante simétrico y el corte de la parte de la punta también es bastante bueno, ¿no? Entonces, este tipo de boquilla es una boquilla muy económica, es un plástico, es de plástico, ¿sí? No es de un material a lo mejor muy exclusivo, pero yo podría decirte que esta boquilla principalmente es una boquilla que para nosotros o cuando vas empezando es una boquilla bastante noble. En lo particular, esta boquilla yo la estoy usando y bueno, tengo otras boquillas de soprano, tengo una Dukov, por ejemplo, y la verdad prefiero usar esta boquilla. Y bueno, me puedes decir, bueno, ¿y por qué prefieres usar una boquilla que vale $30 a una Dukov que vale, no sé, casi 200, ¿no? O ciento y feria de dólares. Bueno, la razón está es que, insisto, como yo toco jornadas a veces bastante largas, esta boquilla me ofrece una gran comodidad para tocar y son boquillas tan cómodas que, como siempre digo, puedes estar 24 horas tocando y no te vas a cansar. Entonces, aparte que también el sonido es bastante bueno, de hecho te voy a dejar un clip ahorita para que escuches cómo suena. Y bueno, como puedes ver, creo que la boquilla cumple bastante bien su función.
Esta en particular no está muy abierta de 5 o 6. Yo hubiera preferido una 6, pero a veces no están tan fáciles de conseguir, o a veces nos ajustamos un poquito a comprar lo que nos sale de oportunidad, ¿no? Porque esta boquilla yo la compré usada y me salió casi casi a la mitad de precio, y la única cuestión que yo tenía con ella es que era 5C, y pues hubiera preferido la 6C, pero bueno, por cuestiones de comodidad, de ahorro de dinero, etcétera, etcétera, preferí comprar esta boquilla y la uso y la sigo usando, y me ha sido excelente. Entonces, esta boquilla es una boquilla que yo recomiendo para alguien que va a empezar en el mundo de ir comprando y calando boquillas. Entonces, y que va empezando con el instrumento sobre todo, le va a ayudar bastante, y además que su inversión no va a ser tan grande, y el día que se quiera deshacer de ella, pues va a ser más fácil, porque es más fácil vender algo que tiene un precio que está dentro de rango, que algo que es muy caro, ¿no? Entonces, esta boquilla es excelente. Muy bien, la otra boquilla que te recomiendo, que podría recomendarte, es la Ricoh Graftonit. Esa lamentablemente no tengo, no la tengo porque la regalé. Y pero te puedo hablar sobre que ese tipo de boquillas es una boquilla todavía más económica que la Yamaha, y también tiene una excelente calidad. En mi opinión, para hacer boquillas que andan en el rango de los 25 a los $40, dependiendo de si es de alto tenor, etcétera, etcétera, creo que cumplen bastante bien con la calidad. Estas marcas son marcas que llevan en el mercado muchísimos años, y que son marcas que son totalmente probadas ya por muchísimos saxofonistas. Entonces, yo creo que para empezar, estas boquillas económicas, comparadas con las nuevas marcas que hay, que después vamos a ver algunas de ellas y los costos, son bastante recomendables para empezar. Entonces, si a mí me preguntan con qué boquillas podríamos iniciar el desarrollo del instrumento y que no sean boquillas genéricas, estas dos marcas cumplen bastante bien: Yamaha y la Ricoh Graftonit o Graftonite. Entonces, te invito a que cheques videos de otras personas tocando estas boquillas, para que tú tomes una decisión, y si vas empezando, pues más o menos veas cómo se va el sonido de este tipo de aditamentos. Suerte, nos vemos hasta la próxima.